vamos a dedicarnos a ver qué es lo que pasó en tiempos muy remotos y, como ya he dicho otras veces, pues haré trampas porque me voy a remontar hoy para hablar de los últimos 150.000 años más o menos, que son mis objetivos, me voy a remontar hasta 1.800.000 y, bueno, pues va a aparecer la pantalla 2 millones. Bueno, pues sí, soy un tramposo. Como confieso, el primer día dije que iba a llegar hasta un sitio, pero bueno, de vez en cuando, por intereses únicamente pedagógicos o didácticos, me tengo que remitir a tiempos más remotos. Vamos a estudiar, señores, como yo sé que en la pantalla probablemente haya alguien aquí que ya tenga algo que decir sobre esos señores. El poblamiento temprano del continente, el origen de las poblaciones de Asia. ¿Qué es eso? Pues ahí. ¿Es un Homo sapiens? ¿Es alguien de nuestra especie, Pablo? Es un Homo erectus. ¿En qué te basas? Sí, pero bueno, tú tienes un conocimiento acumulado. No, ¿en qué te basas a la vista de esa imagen? Ventruidiza. En torno supraorbital, vale, callo, pase de ese grano. De los pómulos, ¿no? Es que no sé cómo se llama. Pómulos son los huesos malares. ¿Y qué le pasa a los huesos malares? En esta zona. Es que no sé. Esa zona, el arco cigomático, ¿qué más tiene ese individuo? Ese individuo tiene algo que es una característica que nos informa con total seguridad de que lo que tenemos delante no es un Homo sapiens. Y el lunes lo veremos. El mentón, ese individuo no tiene mentón. Y ya os dije que si encontráis una mandíbula sin mentón, ojo, que tenéis en la mano lo antiguo. Ese individuo no es un Homo sapiens. Es decir, es un Homo erectus, pero vamos a ocuparnos de plantearnos qué es Homo erectus, qué era Homo erectus hace unos cuantos años, incluso que sigue siendo lo que me llama mucho la atención para los americanos. Pues los americanos siguen usando el concepto de Homo erectus, que voy a hablar aquí como clásico. Y además vamos a ver qué es lo que ahora aquí entendemos por Homo erectus, que tiene que ver con una cuestión y con la paleoantropología patria, tiene que ver con la antropología. Pero bueno, esas son cosas que son ramificaciones. No me voy a meter hoy en Atapuerca porque no vamos a estudiar Europa, entonces ya hablaremos de Europa en su momento, y hoy vamos a hablar de Asia, que tenemos ahí dibujada, y cuando yo me planteo hablar de Asia, pues tengo que empezar a hacer trampas y violar ese principio que vi los primeros días, de que yo iba a hablar de los últimos 100-125.000 años, que era la historia biológica de nuestra especie, pero que no iba mucho más allá. Pero para empezar a hablar de Asia, yo tengo que irme mucho más atrás. Tengo que irme hasta 1.800.000, como decía hace un rato. O hacia 700.000, o hacia 500.000, o hacia un poquito menos, 120.000, que ya está en el límite inferior de ese límite temporal que nos vamos a plantear. Voy a hablar de cuatro localidades, y luego incluiré alguna más, que tienen que ver con la interpretación que le damos hoy al origen de los hombres modernos en Asia. Así que vamos a darnos un paseo por el Manisi, vamos a darnos otro paseo por el Oriente Próximo, traeré alguna diapositiva, habíamos visto aquí. Pasaré también un poco por China y por el Oriente Lejano, y por supuesto hay que hablar de Java, porque Java es uno de los sitios más curiosos y más interesantes donde se han dado hallazgos de mi opinión de los más sorprendentes que hay dentro de todo el catálogo de la historia arqueológica de los humanos. Bueno, Homo erectus. Pablo hablaba de Homo erectus. Y yo creo que cuando él hablaba de Homo erectus, hablaba de este sentido clásico de Homo erectus, que es el que os decía que mantienen algunos homínidos. Bueno, ¿qué es Homo erectus? Homo erectus es una especie que tiene que ver con nuestro linaje, que en tiempos era un escalón de una escalera continua y única que llevaba hasta Homo. Se le puso ese nombre de Homo erectus y se definía en sentido general como aquellos individuos que hicieron la primera migración de África. Pero en aquella época no se decía la primera migración de África, sino se llamaba la salida. El llamarlo la salida de África, con un artículo determinado, quería decir que solo había habido una salida de África. Bien, hoy tenemos otra idea. Pero si alguien consulta un manual y se encuentra con que Homo erectus tiene esa distribución y con que yacimientos tan variopintos como Baza, ¿cuál es Baza? O sea, Orfe, para entendernos aquí, entre cristianos. El cráneo de Cheprano, los fósiles de Manis, Chubutien y Nariocotone pertenecen a Homo erectus, que no se sorprende. Aquí le damos, hoy por hoy, le damos otra visión, otro enfoque ligeramente distinto. Pero en tiempos Homo erectus era lo que había sido de África, y lo que había sido de África sale por ese puente terrestre, lo que ocupa el canal de Suez, pero la península de Sinaí,
que es el único puente terrestre con el que se puede salir de África por los medios propios de desplazamiento de nuestra gente a pie. Antes de que hubiera aviones y transatlánticos y cruceros y esas cosas, pues quien quería salir de África tenía que ir al único puente que había y salir por ahí. ¿Y a dónde salía? Eso es una cosa relevante, porque además nos está informando de cuánto de antigua es la historia de los humanos en Asia. Y la historia de los humanos en Asia es muy antigua, como veréis por las fechas que os he puesto antes. Ahora, si yo digo que Nariokotome y el fósil más conocido de ese yacimiento, Nariokotome, es un Homo erectus, pues probablemente alguien que haya hecho origen me mirará aquí con cara de eso. Yo me estoy refiriendo al hombre de Nariokotome como Homo erectus, pero hablando de Homo erectus en sentido. Es decir, aquellos señores que dejaron de una vez por todas la evolución únicamente dentro de África y empezaron a dispersarse. Bueno, hoy no entendemos esto por Homo erectus, sino que entendemos una cosa ligeramente distinta. Y hago todas las trampas que tenía que hacer o las llevo a la máxima presión. Y tengo que hablar de algo que hoy llamamos Homo ergaster y que tenía unos 2 millones de años. Hace unos 2 millones de años aparece en África un tipo humano que se parece ya mucho a nosotros. Tiene una capacidad craneana más pequeña, pero tiene una característica muy interesante, que es que tiene nuestra forma, nuestro tamaño y nuestra proporción. O sea, es alguien igual de grande que yo, pero además que tiene las mismas proporciones entre unas partes anatómicas. Y, por supuesto, es alguien que anda dos patas, perfectamente bípedo, esas etapas anteriores están superadas. Lo único que tiene este Homo ergaster es una capacidad craneana un poquito por debajo de la variabilidad actual de nuestra. Si nosotros ponemos nuestra media en capacidad craneana hacia los 1.400 centímetros cúbicos y un rango de variación entre 1.000 y 2.000, pues digamos que estos señores tenían un poquito menos de 1.000. Bueno, a partir de ese ergaster, hoy se plantea que hay 3 vías alternativas, o sea, las salidas de África, ahora ya en plural, dan lugar a 3 tipos humanos distintos. Por un lado, está lo que será dentro de África. A partir del Homo ergaster en África, acaba apareciendo algo que hemos llamado Homo rhodesiensis, lo veíamos la semana pasada, y ahí pongo ese dato Homo antecesor con una interrogación que tiene que ver con los fósiles europeos de Atapuerca, los hombres más antiguos que ha habido por aquí, pero ojo que lo pongo con una interrogación, porque hasta hoy nadie ha encontrado algo que haya calificado como Homo antecesor en África. Solo se conoce Homo antecesor en la Molina, en la trinchera Bolina de la Sierra de la Puerta. Aparte de eso, hay un cráneo, que es el cráneo Cetrano, que nombraba antes en Italia, que también se ha sospechado, se ha atribuido a la especie como antecesor. Si un día aparece un antecesor en África, yo quitaré esa interrogación y esto tendrá otros y otros. A partir de ese Homo rhodesiensis, y si existiera en África ese Homo antecesor, aparece Homo sapiens, que es ese que hace más o menos 100 y pico mil años empieza a moverse en África. Por otro lado, otra línea alternativa que estudiaremos dentro de unas semanas es lo que pasa en Europa. En Europa hay un tipo humano propiamente europeo que es el Homo heidelbergensis. Ese Homo heidelbergensis, que también está representado en la Sierra de Atapuerca, es un sitio muy bueno para el estudio, sobre todo del último millón de años de evolución humana. Pues ese Homo heidelbergensis evoluciona en Europa y será el que a la larga dé lugar a un tipo humano que hemos denominado aquí neandertales. Digamos que Homo heidelbergensis son los padres de los neandertales. Bueno, pues queda una línea alternativa que es la que hoy conocemos como Homo erectus. Y Homo erectus hoy, en el sentido actual, es una variedad asiática. Homo erectus es el hombre de Asia. Sí. No me estoy entendiendo bien, creo que entonces en el sentido clásico se supone que los primeros homínidos que salieron de África fueron Homo erectus. Cuando uno pone el pie fuera de África, es Homo erectus. Y todo lo que hay fuera de África, en ese entorno temporal de la primera salida de África, que en tiempos era la única salida de África, se le llamaba Homo erectus. Hoy decimos que lo que sale de África es una forma de Homo ergaster o algo derivado, que cuando llega a Asia es Homo erectus, cuando llega a Europa se llama heidelbergensis, y cuando se queda en otras localidades de África separadas de ese mundo del este de África, lo llamamos Homo rhodesiensis. Bueno. Pues insisto, hoy Homo erectus es una cosa asiática, al menos para nosotros. ¿Por qué? Pues porque nosotros estamos en España y estamos mediatizados por esa descripción de Homo antecesor. Homo antecesor es una cosa muy interesante, pero falta un Homo antecesor en África. Y mientras eso no aparezca, o alguien describa un fósil como Homo antecesor en África, el Homo antecesor estaría aquí delante de Homo heidelbergensis en la línea 2. Pero el planteamiento de la descripción de Homo antecesor es que
No está en África, porque todavía no lo hemos encontrado, pero está. Algún día nos veremos un antecesor en África. Ese tipo de cosas en ciencia, ya sabes que pueden ser peligrosas o pueden ser profecías para mí. Aquí llegó Mendeleev y colocó los elementos en el sistema periódico y dejó los huecos de aquellos elementos que todavía no habían aparecido, pero iban a aparecer. Y hoy nos quitamos el sombrero ante un hallazgo de esas características. Yo a lo mejor se interpreta que estoy criticando a los descriptores o a los proponentes de la especie o antecesor, y resulta que dentro de 50 años, si estoy vivo, te lo dudo, me tengo que quitar el sombrero y decir, joder, esto sí que sabía, porque ya habían predicho que esto iba a aparecer al mundo. Así que creo que aquí, en nuestras latitudes, estamos mediatizados por la influencia de Atapuerca, que es un fenómeno de carácter mundial. No creéis que es una cosa de ahí de Burgos, de ese sitio donde debe estar nevando tanto, no. Es una cosa que se conoce en todo el mundo. Pero bueno, el tratamiento más actual es ese. Los americanos siguen llamando al niño del Nario Cotome Homo erectus. Yo cuando tuve noticia del hallazgo del niño del Nario Cotome por primera vez, era un pipiólogo, era un estudiante de Erasmus que estaba por ahí buscando esa vía y que accedió a un tomo así de grande que se llamaba el Homo erectus de Nario Cotome. Bueno, cuando volví aquí a mi casa, resulta que eso se llamaba Morcaster. Dije, ¿por qué un libro tan gordo le ponen un nombre equivocado? No, no es un nombre equivocado. Parte de una idea concreta de entender todos estos fenómenos. Bien.